Bueno, es un placer. Creo que ya finalizamos todos los módulos académicos. Realmente nos sentimos muy contentos. Vamos a finalizar nuestro congreso con la conferencia de cierre, el discurso de mi mano derecha, el doctor Guadalupe Chávez Torres, vicepresidente SIISDET. Por favor, doctor Guadalupe. Espero que se hayan sentido a gusto, que hayan cumplido con sus expectativas de nuestro congreso. Realmente es muy variado, 21 países entregando todo su amor, su conocimiento, su educación, llegando a todos sus pacientes, amigos, familiares y lo más importante, también mostrándole al mundo que cada vez tenemos que actualizarnos más. Doctor Guadalupe, mi mano derecha. Muchas gracias por la presentación, Pedro. Más que nada es un discurso de clausura. Buenos días a todos y a tardes. Excelentísimos doctores, ilustres empresarios, estudiantes de medicina y de otras ciencias, público en general. La Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, por mi conducto, agradece su asistencia al Cuarto Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial. Es el evento internacional más importante del mundo en la materia, gracias a la visión de tres personajes de talla mundial, los doctores Pedro Antonio Sánchez Mesa, Marcela Pedroza Duque y Camilo Alfonso Briceño. Formar parte de esta cruzada internacional es un acierto de todos y cada uno de ustedes, que con su esfuerzo, dedicación y capacidades enriquecen los valores de la ética, la moral y el amor al prójimo, impresos como un sello inmodificable en sus corazones que caracterizan a la gran familia SIISDET. Los objetivos planteados por SIISDET se han venido cumpliendo a grandes pasos. Por eso estamos contentos, pero no satisfechos. Los retos continúan. La enfermedad le gana terreno a la salud en forma alarmante. Uno de nuestros objetivos es revertir este fenómeno a mediano y largo plazo. A corto plazo ya lo estamos logrando. El adelanto de la ciencia está tocando el cielo. ¿Cuándo se pensó que el hombre llegaría a la luna, que estamos próximos a llegar a Marte o que en un teléfono tendríamos todas las aplicaciones posibles y el mundo a nuestros pies? En este sentido, valdría la pena preguntarnos: ¿por qué la civilización más avanzada de la historia retrocede en materia de salud? Las estadísticas son alarmantes. Cada vez hay más enfermedades de todo tipo. La Organización Mundial de la Salud está documentando cada año 50 enfermedades nuevas, la mayoría de ellas desconocidas y no tienen cura. Unas décadas atrás, las enfermedades eran propias del final de la vida de las personas. Posteriormente, afectaron la mitad de la vida y actualmente el principio de la vida. Ya tenemos niños diabéticos, niños artríticos, niños que se infartan, etc. Algo estamos haciendo mal. La enfermedad no se cura con tratamientos que le generan más enfermedad a la enfermedad. La enfermedad más enfermedad es igual a muerte. Todo gira en torno a los negocios de una ciencia reduccionista que apunta a la destrucción y que solo ve enfrente dinero y pasa por encima de los valores éticos, morales y humanísticos. La inteligencia poshumana, también llamada inteligencia artificial, en un futuro va a sustituir a la inteligencia humana. Esto terminará de aniquilar lo humano. El cáncer es una circunstancia en que se acumulan células malas sobre células buenas hasta matar al cuerpo. Las empresas que solo ven dinero están acumulando riqueza sobre más riqueza Ese es el cáncer social que terminará matando a la humanidad por enfocarse en el objetivo de crecer y crecer económicamente hasta autoaniquilarse. Si existe la industria de la enfermedad, ¿por qué no pensar entonces en un antídoto que podríamos llamar la industria de la salud? Y me alegra mucho que aquí muchos de nosotros ya hemos tocado el tema, en charlas personales e incluso aquí enfrente. Él decía, una industria ética, responsable, sostenible y sustentable, centrada en producir salud, es lo que ya estamos haciendo en México con el nuevo modelo de medicina biológica integral regenerativa, fundamentado y plasmado en el mejorado Protocolo Chávez y Jiménez. Debemos pensar en qué afectamos a los demás. Si no hacemos nuestro trabajo correctamente, nuestros hijos nos lo reclamarán. Los hijos de los demás son tan importantes como los nuestros. Somos una generación de humanos que le hacemos un culto excesivo a la inteligencia, y no es que sea malo, pero la tecnología más avanzada no está arreglando el mundo. Hace falta bondad, sensibilidad, transparencia y no afectar a los demás. Necesitamos más manos, más brazos, más piernas, más corazones abiertos y comprometidos con las causas que nos identifican y unen en SIISDET para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. En SIISDET vamos por una medicina ética y por una empresa responsable y humanista que no daña a las personas y proteja el medio ambiente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, y sobre todo, gracias a Dios Padre por haberlo permitido. Siendo las 12:25 del día 25 de mayo del presente año 2019, en la ciudad de Medellín, República de Colombia, declaro clausurado el IV Congreso Médico Internacional Científico en Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías. Muchas gracias por su asistencia, Dios los bendiga y Dios proteja sus viajes de cada uno de ustedes en nuestros respectivos regresos a casa.